Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por abrirnos sus casas nuevamente, como todas las semanas, en este programa de política internacional que hacemos desde aquí, desde el sur, y con nuestros ojos, tratando de ver qué está pasando, qué va a pasar en el mundo en una semana muy especial. Gracias a los compañeros de CBA 24N, desde aquí, desde Córdoba. Gracias a 360 TV en Buenos Aires y a los compañeros, amigos de Mendoza, en la TV pública, Canal Acequia. Ahora vamos a empezar ya mismo con todo lo que tenemos preparado porque, como les decía, es una semana muy especial con temas de recuerdos y también con temas de actualidad. Ya mismo paso a presentarles a mis compañeros, Amadeo Sabatini, como todas las semanas, con cambio climático. ¿Cómo estás, Amadeo? Muy bien, Mariano, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá. Y ahora, bueno, se ha producido una novedad muy significativa. El gobierno chino abandonó su política de un solo hijo. Francamente, desde el punto de vista de los impactos en el cambio climático, los manejos demográficos son una variable fundamental. Vamos a estar analizando eso. También le decimos a la gente, vamos a estar hablando de los 40 años sin Agustín Tosco. Un emblema para Córdoba, pero también para Argentina y para el mundo, para la clase obrera, para la clase trabajadora. Vamos a hablar de eso, de su internacionalismo, ¿eh? Y de qué representa hoy Tosco. Y ahora tenemos un invitado nuevo en el programa. Sí, un periodista invitado, es de la casa, estás como en tu casa, Pau Candy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y bueno, vamos a tratar los que ya me conocen de CBA 24N haciendo nuestra música. Por ahí dirán, un bicho de otro pozo, pero ¿cómo no hacía música? Vamos a estar tratando, mirando, sin ser un experto en el tema, dando la mirada de un ciudadano común que se interesa por las cosas que pasan en el mundo y se pregunta cosas. Sí, pero le decimos a la gente, Pau Candy es un compañero de nuestra radio, la FM de Radio Universidad, y también de CBA 24N. Los jueves lo pueden ver a las 9 de la noche con nuestra música. Repite los sábados. Repite los sábados también, a partir de las 23 horas, por ahí, a la hora que finaliza el último partido de fútbol. Muy bien. Vamos a estar en el bloque de las comunidades, en este caso tratando el genocidio armenio, los 100 años, y la música armenia con un invitado de lujo, Gagik Gasparian. Pero ya mismo vamos al primer informe y es con respecto a lo que está pasando en Medio Oriente. Rusia se mete de lleno, ahora obliga a Estados Unidos a meterse también enviando tropas y aparentemente la caída, la explosión de este avión de pasajeros ruso que cayó en la península del Sinaí, al principio fue reivindicado por el Estado Islámico. Hay mucha controversia con eso. Hay mucha controversia, Mariano, y sin duda, en la medida en que Rusia formalmente se involucró en el combate, que pautó políticas o básicamente maniobras conjuntas, cómo penetrar en ese espacio aéreo, cómo trabajar junto con Estados Unidos y el resto de una coalición muy amplia, apenas ocurrió el atentado, la primera hipótesis, y de hecho se lo atribuyeron. En este tipo de cuestiones lo que es importante saber es que el primer elemento contundente de una pericia es cómo se esparcieron los restos del avión, porque mientras más alto se produce la explosión, más amplio es el radio. Entonces la confirmación de que el impacto se había producido a gran altura se tuvo casi de inmediato. Y si es que hubo un impacto, bueno, hay que ver. Ahí los rusos están diciendo que no se sabe. Las autoridades de Estados Unidos y de Egipto inmediatamente dijeron que fue por impacto físico, por impacto mecánico. Lo cierto es que la rotura se produjo a gran altura, eso fue indiscutible por el radio en el que quedaron esparcidos los restos, con lo cual seguirá la polémica en el tema. Pau, ¿un grupo terrorista puede bajar un avión? También está en controversia eso. Se dice que en toda guerra la primera víctima es la información, ¿no? La verdad. Las informaciones son muy encontradas. Primero están las informaciones oficiales, ¿no? Que como en el caso del avión que cayó en Ucrania, las informaciones oficiales iban de un lado o del otro, dependiendo a quién le interesara utilizar esas muertes a su favor. Y en este caso, por cómo está el panorama, todos estamos prefiriendo que haya sido un accidente, ¿no? Vemos el informe de lo que pasó el sábado pasado en la península del Sinaí.
Tragedia aérea en Egipto. Llegó a Rusia un segundo avión con restos de víctimas. El avión transportó fragmentos de cadáveres, documentos y objetos personales de las víctimas que serán entregados a los organismos de instrucción para su peritaje e identificación. El aparato es el segundo, ya que ayer otro avión de esa misma cartera trasladó a San Petersburgo más de 130 cadáveres y 40 fragmentos de cuerpos, según informó el Comité de Instrucción de Rusia. El avión siniestrado, un Airbus A321 de la compañía rusa Kogalimavia, que cubría la ruta entre el balneario egipcio Sharm el-Sheikh y San Petersburgo, se destruyó en el aire 23 minutos después de despegar, lo que causó la muerte de sus 224 ocupantes, 217 pasajeros y 7 tripulantes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, exigió ayer hacer todo para esclarecer las causas de la catástrofe, la mayor en la historia de la aviación rusa y soviética. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter en uno de los temas centrales de hoy y de esta semana, que son los 40 años de la desaparición física de Agustín Tosco. Estamos aquí en el piso con dos invitados de lujo. Héctor Tosco, hijo de Agustín, gracias por venir. Gracias, Mariano, por invitarme. Y Alfredo Seidel, responsable de la Subcomisión de Derechos Humanos del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Gracias, Alfredo, por venir. No, gracias a vos, Mariano. Bueno. La verdad que ya estuvimos alguna vez a principio de este ciclo, Héctor. Me acuerdo que juntamos al hijo de Tosco con la hija del Che Guevara, con Aleida, ¿no? Aleida, sí. Y estuvimos hablando de esta impronta internacionalista de tu papá, de Agustín Tosco, que, digamos, tenía claro que los trabajadores de todo el mundo y de la región, sobre todo, son hermanos, ¿no? Sí. Tan claro como lo decís vos, Agustín, desde antes de que se produzca el cordobazo, en realidad, empiezan él y todo el consejo directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, empiezan a producir documentos atacando y defendiendo a nuestro pueblo de la dictadura de Onganía. Uh-huh. Y empiezan a tomar contactos con fuerzas políticas que en aquellas épocas también planteaban lo que nuestros próceres ya habían hecho, que era la unidad de toda Latinoamérica, ¿no? Para el bienestar de todo nuestro pueblo. En aquellos tiempos, en Chile, se había producido el ascenso de Salvador Allende, primer presidente socialista latinoamericano elegido por voluntad popular. Claro, y en el ahí, 70, claro. Claro. Bueno, y es ahí donde Agustín viaja y consigue poder hablar y entrevistarse con Salvador Allende, ¿no? Pero todos los planteos de Agustín siempre fueron latinoamericanistas. De la misma forma, Héctor, cuando se produce el golpe fascista de Pinochet, lo condena inmediatamente. En el primer momento, y eso, si mal no recuerdo, vimos en el programa anterior. Hay un discurso en Buenos Aires, sí, en el Obelisco, sí, donde hacen un reclamo, claro, y se pronuncian en contra del asalto de Pinochet, ¿no? Claro. Y eso viene a demostrar la posición en que estos trabajadores, uh-huh, que nos representaron allá en el pasado tenían respecto de la posición que todos debemos tomar en la construcción de la sociedad, ¿no? Y, claro, y no solo resignar el puesto de poner la fuerza del trabajo al servicio de, uh-huh, determinados poderes y no participar en la construcción de la sociedad en la cual vivimos nosotros y nuestra, uh-huh, descendencia y nuestros hijos, ¿no? Porque el ser trabajador solamente tiene que referenciarse a producir cosas y no a producir una sociedad mejor, ¿no? Y producir pensamiento también. Vemos el primer informe que tenemos preparado para ustedes, y para ustedes, por supuesto, con Agustín Tosco saliendo de la cárcel, cuando vuelve de Trelew. Lo vemos, por favor. Con todos los aciertos e imperfecciones que tiene un trabajador. Pero ha penetrado en mí
la convicción absoluta. Después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. Alfredo Seidel, de la comisión directiva, de la conducción de un sindicato hoy, ¿no? ¿Cómo inspira ver esas actitudes de Agustín Tosco, ¿no? La verdad que como miembro de la subcomisión, como afiliado, compromete. Uh-huh. ¿No? Compromete y nos obliga a tener una conducta y nos obliga y nos lleva a repensar día a día cuál es nuestra acción ante el gremio y ante la sociedad. Perfecto. Les propongo un breve corte y en el segundo bloque seguimos hablando de Agustín Tosco. Tenemos más preparado para ustedes. Ya venimos. Bueno, seguimos con Alfredo Seidel y con Héctor Tosco a 40 años de la desaparición de Agustín. Alfredo, recién decías la comisión directiva, el sindicato, se inspira y se compromete al verlo a Agustín Tosco y la verdad que Gabriel Suárez, el secretario general, la comisión directiva se ha puesto al hombro esta semana y hay muchísimos homenajes, ¿no? Muchas cosas que en realidad ha sido todo el año, uh-huh. Ustedes han trabajado muchísimo. Pero contale a la audiencia, por favor. Sí, bueno, en realidad, como bien decís vos, Mariano, ha sido un año de hablar de Agustín, de llevarlo a Agustín a través de muestras fotográficas y de distintos actos y homenajes. Concretamente esta semana, lo que resta la semana, el miércoles a las 16 nos acaban de avisar por teléfono que la unicameral de Córdoba le va a rendir homenaje. ¿Cómo será la figura de Tosco? Que sería se ha hecho por unanimidad, ¿no? Mira. Este homenaje a Agustín. Después el jueves, que es el aniversario. Eso es un triunfazo, porque convengamos que, sin dar nombres, no todos los legisladores de Córdoba deben estar muy contentos, pero es tal la, digamos, es tan grande la impronta, la imagen, el respeto, el prestigio, que nadie ha podido negarse. Realmente inobjetable lo de Tosco, entonces. Claro, bueno, ese es un triunfo histórico. Realmente. Bueno, en esta línea de ir recordando a Agustín, el jueves tenemos una serie de actividades, uh-huh. Muchas internas, digamos, muchas actividades internas que tienen que ver con el gremio, uh-huh. Tiene que ver con la ofrenda floral a la mañana en la Plaza San Martín, después se hace un acto en el taller electromecánico, que es el lugar de trabajo de él, que pertenecía a Agustín. En la Calera, en la Plaza de la Calera, uh-huh. Se va a hacer otro homenaje. Y a la tarde, que invitamos a todo el público, todas estas uh-huh. actividades son gratuitas, ¿no? Sí. Se realiza el cierre de ciclo de cine obrero, ajá. Con la película Tosco. De Adrián Jaime. Bueno, eso va a ser a las 19, uh-huh. En el tercer piso de nuestra sede sindical. ¿Y el viernes? El viernes a las 18 se va a descubrir una escultura, ajá. De Agustín frente al Patio Olmos, que no es cualquier escultura. Es una escultura realizada por trabajadores del ESPEC. Ajá.
Mira. Realizadas por los compañeros de herrería, realizadas por los compañeros de Villa Revol que colaboraron para que se pueda colocar esta escultura ahí. Entonces creemos que si a lo largo de todo este año hemos realizado homenaje y demás, creo que esta escultura es algo que nos trasciende y es algo hecho por compañeros de Agustín Tosco, por compañeros de Luz y Fuerza. Y luego a las 22, a las 20, ¿sí?, comienza el acto central, uh-huh, que se va a hacer en la sala Agustín Tosco, bien, de Anfunes 672, sí, y que va a culminar con un espectáculo artístico donde va a estar el Duende Garnica, donde va a estar Bruno Arias, José Loschwab, uh-huh, y el gratis grupo también. Jauría. Es claro, seguro, bien, es gratis, perfecto, es para la comunidad. Bien. Y Héctor, para los amigos de Buenos Aires que nos están viendo, también le decimos que el Club Huracán va a ser un pequeño homenaje el lunes cuando juegue Huracán con Belgrano de Córdoba, cerrando el campeonato. Y para el año que viene, me prometió Néstor Vicente, el secretario de Cultura de Huracán, que van a hacer un mural en la cancha de Huracán porque Agustín, tu papá, era hincha de Huracán. Totalmente, sí. Bueno, yo quería resaltar también y agradecer a otra actividad que hubo en Córdoba, que fue el concurso Tosco 40 años, 40 murales, y entonces en distintos sitios, diversos sitios de la ciudad, hay trabajos que han sido realizados con muchísimo esfuerzo por mucha gente, más de 200 personas, que no, totalmente a voluntad, ¿cierto?, lo han hecho así, igual que a los artistas que van, uh-huh, a estar en el acto de cierre, también vienen a trabajar, vienen a homenajear, vienen a conmemorar a Agustín. Y respecto de lo que hablabas recién, cómo los legisladores no van a homenajear a estos trabajadores que se representan en la figura de Agustín, si en realidad su lugar, su banca, su actividad hoy democrática, sin lugar a dudas, está sustentada en las luchas que ellos libraron, claro, en sus cuerpos y en la vida entera. Algunos la entregaron por esto, ¿no?, por llegar al momento donde estamos. De todas maneras, Héctor y Alfredo, hay legisladores que no representan a los trabajadores, representan a otros sectores, claramente, como también hay expresiones políticas. Una de las que se va a presentar el 22 en el balotaje no representa lo que representaba Tosco. Incluso hay hasta dirigentes gremiales, sindicales, que no representan cabalmente a los trabajadores. Les propongo que veamos entrevero, un cruce de tu papá Agustín con Rucci, con José Ignacio Rucci, cuando Rucci pide la normalización de la CGT de Córdoba. Veamos lo que le responde Agustín Tosco. José Ignacio Rucci dijo hoy que la CGT de Córdoba va a ser normalizada. ¿Cuál es la palabra oficial o la respuesta de la CGT de Córdoba a esa indicación de Rucci? La CGT de Córdoba está normalizada. Y está normalizada democráticamente. Normalizada en el sentido que responde a una elección y al mandato de las bases obreras combativas de la clase trabajadora del Movimiento Popular de Córdoba. Esta afirmación que ha hecho José Rucci está dentro de una tónica general de intervencionismo, de avasallamiento, de verticalismo de las burocracias centrales hacia los organismos que representan con autenticidad a la clase obrera. Bueno, está planteado ahí dos países, dos modelos de país, ¿no? El de Rucci y el de Tosco. Creo que eso, 40 años después, sigue vigente, ¿no es cierto? Sí, y creo que seguirá vigente y nos trasciende a nosotros, ¿no? Están los sujetos que dialogan y los sujetos que exigen, ¿no? En ese momento, ante una dictadura, creo que la posición más clara y más popular era exigir que se fueran, que devolvieran las instituciones democráticamente al pueblo y en ningún caso ir a dialogar con los usurpadores del poder,
que luego se convirtieron en genocidas, ¿no? Entonces, está clarísimo, hoy también, hoy es mucho más complejo porque dentro del panorama que tenemos democrático quizás sea difícil identificar, pero está clarísimo, hay algunos hechos que ponen blanco sobre negro. Quien propone endeudamiento propone transferencia de nuestros recursos, del bienestar de nuestro pueblo hacia el extranjero. Quienes proponen endeudamiento son los responsables de cada chico que veamos en las calles limpiando vidrios, de cada trabajador que se queda sin laburo, de cada persona que sufre la miseria en nuestro pueblo y en nuestra tierra. Quienes proponen pagarle a los fondos buitres son eso, y hay que tener tremendo cuidado porque no tienen reparo en mentirnos y luego decir: si les hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiesen votado nadie. Así claro. Que todos sabemos lo que nos espera si estos sujetos acceden claro. Al poder. Claro, Alfredo, vos que estás en la Subcomisión de Derechos Humanos, los derechos humanos también están en juego en esta disputa de dos países, lo que se va a decidir el 22. Porque, digamos, en un momento hubo terrorismo de Estado para implementar un plan económico. Hoy el terror es esto que dice Héctor, quedarse sin trabajo, hasta perder la identidad. ¿Un trabajador que pierde el trabajo, qué es? No, indudablemente. Durante la década del 90, que es a donde nos quieren llevar, no solo perdimos el trabajo. Perdimos el trabajo, perdimos el sindicato, perdimos la obra social, perdimos nuestra condición de asalariados. Y hablando de derechos humanos, también hay dos proyectos. Los derechos humanos como memoria, verdad, justicia y como curro. Claro. Digo, ¿no? El otro, la sí, otra Macri, cara. Macri concretamente dijo, paren con el curro de los derechos humanos. Y yo la verdad que, muy cortito, uno, ya que estamos hablando de esto, no quiera recordar a Tosco, y lo decimos a cada rato desde la nostalgia. Claro. Tosco fue quien planteó, una de las cosas que caracterizaba es la unidad de los sectores populares. Creo que en estos días, en estos momentos, por donde estamos atravesando hoy los argentinos, más que nunca está vigente esa necesidad de la unidad de los sectores populares para poder afrontar lo que tengamos que afrontar los próximos días y tenerlo al gringo presente. Me parece que eso es una obligación, que si hoy queremos recordar al gringo, una de las cosas que tenemos que recordar es la necesidad de la unidad de los sectores populares. Y en el gringo, Mariano, y con esto termino, recordamos a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. El gringo, indiscutible. Y en él, a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, que no nos perdonaría el gringo si no los mencionamos. Les agradezco a los dos el haber estado aquí. Héctor, muchísimas gracias. Alfredo, muchas gracias. Y sí. En realidad el agradecimiento es nuestro y no es menor el homenaje de cada uno de nosotros, en particular de este programa tuyo, para traerlo, Agustín, a nuestro presente después de haber pasado 40 años y eso no es menor, que las nuevas generaciones, algunos no saben ni quién es Agustín, entonces es fundamental que plantemos este símbolo, que es un trabajador. Hay pocos símbolos de trabajadores en nuestra sociedad y hay muchos símbolos de represores, de expropiadores de tierras y de asesinos de pueblos originarios. Así que es hora de traerlos a ellos, a nuestro presente. Muchas gracias. Nos vamos con un último informito muy cortito de cómo Agustín Tosco tomaba partido en el año 73... por un modelo de país, en este caso por un modelo de provincia. Fue el único momento en que Córdoba se sacudió, el partido cordobés se sacudió el liberalismo de encima en 200 años. Piensen ustedes que son trabajadores, a ver si hay que hacer como Tosco, tomar partido, jugarse por un modelo de país en esta circunstancia histórica. Lo vemos. Ratificamos en este aspecto, en el orden provincial, nuestra confianza en la fórmula peronista de los compañeros Obregón Cano y Atilio López. Entendemos que fundamentalmente el compañero Atilio López debe expresar las reivindicaciones, las luchas consecuentes
de la CGT más combativa de la República Argentina, o sea, la CGT de Córdoba. En ese aspecto, nuestra confianza va particularmente hacia este compañero que ha de llevar adelante, si llega a triunfar en la elección, la plataforma combativa de la CGT de Córdoba. Bueno, tercer bloque de Mirada Sur. Vamos al bloque de las comunidades, en este caso con Pau Candy, que me acompaña. Y como venimos haciendo varios programas en el año del centenario del genocidio armenio, tenemos un amigo armenio que nos visita, Gagik Gasparyan, que además es un gran músico que va a estar próximamente en el Colón, que ha viajado por todo el mundo. Gracias por estar aquí, Gagik. Gracias por haberme invitado, gracias a vos, Mariano, y gracias por poner ese tiempo, por la difusión, por la historia armenia y por el concierto que vamos a realizar en la semana que viene. Gracias a vos. Tenés gracias. Aquí la flor del No Me Olvides. Exactamente. Que es el símbolo del centenario. Del centenario del genocidio armenio. ¿Dónde naciste, Gagik? Yo nací en Armenia, en una ciudad 15 kilómetros, 16 kilómetros lejos de la capital, que se llama Echmiadzin. Es un centro de la religión nuestra cristiana, ahí donde tenemos, digamos, el pequeño Vaticano para todos los armenios. Y nací esa ciudad santa, vamos aquí, a nombrar. ¿Y hace cuánto? Y aquí en Córdoba hace 3 años y medio que vivo. ¿Entre Córdoba y Buenos Aires? Siempre busqué una forma de decir, más duermo que vivo acá en Córdoba. Todavía no caí permanentemente acá en Córdoba para vivir. Pau, ¿te sorprendía me el sorprendí, duduk? Me sorprendía el instrumento y me sorprendía también el nombre de la orquesta donde Gagik va a tocar, que también se va a presentar acá en Córdoba. Una orquesta de 12 músicos. Exactamente. Todos tocando instrumentos propios de Armenia, que tienen cosas en común con instrumentos de otros países de la región, pero cosas diferentes también, afinaciones diferentes, pequeños detalles distintos que los hacen únicos. Y la orquesta se llama The Gurdjieff Folk Instrument Ensemble. Gurdjieff, tal vez una de las personalidades armenias que más se acercó a Occidente, tratando de explicar un poco la visión que Oriente tiene de la conexión de la humanidad con lo espiritual. A los occidentales, que nos cuesta tanto, somos tan materialistas, nos cuesta tanto entender esa visión. Bueno, Gurdjieff tiene grandísimos libros y excelentes charlas también acerca de esa conexión espiritual tan necesaria y tan propia de los pueblos de Oriente. Inclusive también Gagik representa la música, que es la manera por ahí más universal de acercar la cultura de un pueblo a otro. Claro. Ahí estamos escuchando el duduk. Y Gagik va a estar en Buenos Aires y en Córdoba. ¿Qué fecha en Buenos Aires y qué fecha en Córdoba? Empieza desde San Pablo, el 7 y 8. Sí. Vienen después de San Pablo acá a Córdoba, y de Córdoba viajamos el 10 acá en Córdoba, en la Capilla de Buen Pastor. El martes 10. Y el 13 en Buenos Aires, en el Hotel Bauen, en el auditorio de Hotel Bauen de Buenos Aires. Ahí termina el destino de los conciertos y después de ahí. Ahí te estamos viendo a vos en los LEDs y escuchándote. Eso también, ese espectáculo fue acá en 24 de abril en Buenos Aires, dedicado al genocidio armenio, organizado con la colectividad armenia de Buenos Aires. Y también acá el evento, la música también, que el concierto que estamos haciendo, también estamos organizando con Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires y de Córdoba. Quiero también agradecer a todos los que están participando en ese evento para que se realice tan forma particular, para llegar a toda la ciudad de Córdoba, no para los armenios solo. O sea, los armenios son ya cordobeses de la ciudad que viven acá, entonces todos son cordobeses, y entonces hay que contar la historia a todo el mundo. Y también no quiero olvidar agradecer a un amigo
muy especial, que siempre todos los años pone toda la fuerza para que se realicen esos actos culturales, es Antonio Sarafián de Buenos Aires, de la Unión General. Está viendo seguramente de Vicencia, mandamos los saludos a todos. Escuchémoste un poquito interpretando a Piazzolla. Piazzolla con escuchemos. Es uno de esos pueblos que es uno de los pueblos más antiguos del que se tiene registro, y sin embargo es un país más nuevo que el nuestro, inclusive del año 91. Claro, ya que a comienzo del siglo XX se termina de formar y de independizar, y pasó cientos de años bajo dominio, de cruel dominio si los hay, del Imperio Otomano. 700 años, en realidad segunda vez, porque la primera vez fue en el año 1918, después de 700 años del Imperio Otomano que estábamos, en 1918 volvimos a recuperar, digamos, la independencia, y duró muy poco tiempo, y después otra vez, después de la caída de la Unión Soviética, en el 1991, otra vez recuperamos la independencia. Repitamos, Gagik y Pau, no sé si podés mostrar a cámara el afiche. ¿Dónde y cuándo va a ser en Buenos Aires, y dónde y cuándo en Córdoba? En Córdoba se va a hacer en la capilla del Buen Pastor el 10 de noviembre a las 8:30 de la noche. Gratis para todo el público, para toda la gente, gratis y libre. O sea, no hay ni entradas ni nada. Directamente van y participan al concierto. Un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso, espiritual, donde se va a contar una historia que hace 100 años atrás un pueblo que se llama Turco quería eliminar del mapa. Y hoy esa misma historia, cultura, va a contar su historia con sus propios... ¿Y en Buenos Aires? En Buenos Aires. Viernes 13. Viernes 13 en el auditorio de Buen Pastor de Buenos Aires, en el hotel Buen Pastor. Perfecto. En el Bowen. Buen Pastor. ¿En el Bowen? ¿Qué hora? Lo mismo, a las 8:30. 8:30, perfecto. Pau, y el año que viene estamos pergeñando con Gagik quizás hacer algo en pos de la memoria, del recuerdo, de la reivindicación de lo que sucedió, del reconocimiento del genocidio armenio, pero también de la reconciliación entre armenios y turcos, y qué mejor sería que con la música. Luchar por una justicia. Con un músico turco y Gagik. Ojalá que se lo dé, ojalá que la justicia tiene que tener la nueva generación para armar otra vida, otro día de mañana de paz para nuestros hijos, que se abra esa frontera y algún día los vecinos que vivan en paz. Porque ya así, sinceramente, es muy difícil vivir en la zona donde están todos los países, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Irán, Georgia, todo eso, y todo el tiempo en odios, quilombos, perdón por la palabra que me salió como de acá, natural sí. No podés estar en conflicto con tus vecinos, tenés que respetar con tus vecinos, porque ya miles de años vivís juntos y ya otros miles de años hay que seguir viviendo juntos. A mí me encantaría algún día que se resuelva el tema del genocidio armenio, que todos necesitamos el reconocimiento, a todos nos duele. Todos los conciertos, ahora personalmente yo siento que tengo una lucha interna, por decir así, por mi trabajo que quiero realizar, porque hay un reconocimiento todavía parece que no nos merecimos que nos hagan ese reconocimiento del dolor, decir sí, hubo algo así. Parece que la justicia, yo siento, es un esclavo de los intereses. Mientras que hay los intereses, no hay justicia, entonces hay que romper eso. Y cada uno tiene que, con su trabajo, ser útil por la justicia. Para luchar. Claro, por supuesto. Gagik, hablaste de miles de años. Y Pau, este instrumento, vos que conocés de música, expliquen entre los dos, tiene 3,000-4,000 años este instrumento. El instrumento, teníamos un dato que decía 2.500 años.
Hace poco en Armenia salió una piedra que los arqueólogos descubrieron, o sea, los análisis, así se dicen, dio 5.500 años. O sea, porque salió un hombre con el instrumento tallado, puesto en la boca, es toda la imagen de Duduk, y esa piedra representa ya más de 5.000 años. Entonces viene el dato, ya el instrumento tiene 5.000 años, vamos a decir. ¿Y así? ¿Y el sonido, Pau? Y el sonido tiene que ver con esa tristeza profunda que uno siente en la, sí, música de toda la región, ¿no? Pueblos muy sufridos que han pasado, que tienen odios, como él bien decía, de hace miles de años, y a nosotros nos cuesta entender cómo no se resuelven ciertas cosas, ¿no? Y cuando se viene más de 10, 20, 30 generaciones de odios entre pueblos, es muy difícil. De todos modos, yo creo que en Argentina ya hemos dado muchísimos ejemplos de pueblos que son enemigos en otros lados, y cuando llegan a Argentina, tierra de inmigrantes, pueden convivir perfectamente en paz, y ojalá que se pueda dar esa comunión de turcos, de pueblos. Vamos entre turcos y armenios viviendo en paz y haciendo música juntos, que también tienen muchas cosas en común. Y también en otras partes, Israel, Palestina, Siria. Vamos a intentarlo. Te propongo que nos vayamos al corte, ¿sí?, tocando el duduk. Tocando el duduk. Tocando el duduk con ese sonido que dice Pau. Y gracias por venir, Gagik. Gracias. Muchísimas por invitarme, gracias todo el espacio. Vamos a darle mucha difusión el martes 10 en Córdoba, el viernes 13 en Buenos Aires. Bloque de Mirada Sur, bloque del cambio climático y en este caso el tema demográfico, Amadeo. El tema demográfico pensado específicamente por la situación de China. Supimos la semana pasada que el gobierno chino finalmente decidió discontinuar la política que establecía que las parejas estaban obligadas a tener no más de un hijo por pareja. Será reemplazada esa política por la perspectiva de poder tener hasta dos hijos. Va a continuar la regulación. Lo cierto es, Mariano, que más allá de lo folclórico, de la forma en la que se trasciende esa política, ese tipo de políticas tiene impactos fuertísimos sobre toda la conformación de un país, y particularmente en una nación como China, donde hay una tradición de sostenimiento del rol masculino como sostén de familia. Por lo tanto, el hecho de que se pudiese tener un solo hijo generó preferencias. Si te parece, Mariano, ¿sí?, vemos un informe con algunas cifras que están seleccionadas para dar cuenta de cuál es el impacto de este tipo de políticas. Uh-huh. El gobierno chino descartó su política de un solo niño y las parejas han sido autorizadas a tener dos niños por primera vez en 35 años. Uh-huh. China estableció estas políticas en 1980... para contrarrestar una temida explosión demográfica, un sobrecrecimiento. El gobierno chino calcula que se previnieron
400 millones de nacimientos, 400 millones. Pero también se promovieron infanticidios y esterilizaciones y abortos forzados. Estas políticas desbalancearon de modo formidable las proporciones de género. La relación de niños al momento de nacer es 1,19 niños por cada niña, o sea, nacen 20% más niños que niñas en China. Es la relación más alta del mundo. Y la población de China también ha envejecido. Naciones Unidas estima que para 2050 habrá 440 millones de chinos de más de 60 años. Solo en el último año, la población en edad de trabajar, Mariano, disminuyó en 3,71 millones. O sea, de la población laboral en un solo año se perdieron 3,71 millones, 3.710.000 personas cruzaron el umbral, porque a través de esta política de hijo único, primero, se formalizaba esterilizaciones forzadas y abortos forzados en personas que no querían ser sometidas a este tipo de intervenciones. Los abortos privilegiaban el aborto de niñas por sobre niños, lo cual fue desbalanceando la tasa de género. ¿Y el infanticidio también era con las niñas? Y el infanticidio se producía centralmente también sobre niñas. Hay una serie de denuncias y de hecho son casos que están pendientes en los tribunales, en tribunales internacionales, es una cosa que se discute. Y en paralelo a estos problemas vinculados a la cuestión de género, se ha generado un problema de envejecimiento en la pirámide demográfica, porque la proporción de ancianos de China es muy significativa. Que puede llegar a ser un problema previsional en algún momento. Bueno, es un problema de estructura productiva, claro, que en un país de economía centralizada como China se puede enfrentar de otra forma, claro, pero invita a la reflexión sobre cuáles son los mecanismos para hacer disminuir las tasas de crecimiento. Uno puede comparar las tasas de crecimiento de China con las de Estados Unidos e India, que son tres países con poblaciones muy grandes, y lo que vemos en el gráfico arranca en 1960 por décadas, y uno ve que a lo largo de estas décadas, en todos estos países se arrancaron de tasas de crecimiento anual del 3% y fueron disminuyendo a los valores actuales. Claro. El verde es India, el marroncito Estados Unidos y el azul es China. Es China. ¿Ven cómo va? Y uno dice, bueno, han bajado los tres, pero hoy la tasa en estos años, la tasa de crecimiento en India es 1,2% y en China es 0,5%. Eso dice, bueno, la diferencia es mínima. No, en China la población crece 2,5 veces más despacio que en India. Claro. Por eso India va a superar a China como el país más poblado del planeta. Entonces, hay formas en las que naturalmente o espontáneamente las políticas de planificación inducen a una disminución de las tasas de crecimiento, y esto no pasa solamente en países hiperpoblados, como pudiera ser el caso de China o India, porque si miramos las tasas de crecimiento en la región, podemos comparar Argentina con Brasil y Chile, sí, que son tres países a donde el fenómeno es similar. Entonces, empezamos de tasas Brasil un poco más altos. Chile es el marroncito y Argentina es el azul. Y Argentina es el azul. Siempre Argentina ha tenido tasas de crecimiento más bajas que el resto de los países de Latinoamérica. Pero aquí también, Mariano, se ve que las tasas de crecimiento han ido convergiendo desde valores próximos al 3% hasta valores que rondan el 1%, concretamente el 0,9% en la actualidad. Ajá. De modo tal de que los fenómenos de control de las tasas de natalidad no requieren de políticas con ese nivel de impacto como tuvo esta política china de obligar a las parejas, ajá, a tener hasta un único hijo. Lo cierto es que allí se abre un espectro de cosas a discutir, porque ya sabemos que el problema de la humanidad en su conjunto, sí, es a qué ritmo crece la población, porque los recursos son finitos, claro, y la población parece sostenerse, las tasas de crecimiento bajan, pero todavía los ritmos de crecimiento son muy altos. Una pregunta de sentido común y quizás de ignorante, disculpa, pero yo creía que si tenías dos hijos, empatabas, porque esos dos hijos sustituyen a los dos padres que en algún momento morirán. Bueno, ¿es así? Hay un problema, o sea, la cuenta no es tan sencilla, ajá, a priori parece así. Pero hay un problema, que es que en paralelo se prolonga la expectativa de vida. Entonces, claro, digamos, parejas
que, claro, digamos, antes de que fallezcan los padres, los hijos ya tienen nietos. Claro. Entonces, en realidad, lo que está ocurriendo con la tasa de población no es que dos hijos reemplazan a dos padres. Hijos se suman a dos padres y la tasa no se reemplaza aritméticamente. Por eso los chinos, teniendo un solo hijo, seguían creciendo en población. Teniendo un solo hijo todavía se crece porque estos 50 años han sido años en los que la expectativa de vida mundial, y en China en particular, después de la revolución china, la tasa de la expectativa de vida creció fenomenalmente debido a las políticas públicas de salud que permitieron que poblaciones que tenían una expectativa de vida de entre 40 y 50 años ahora tengan expectativa de vida de 70 a 75 años. Pero bueno, eso es parte de lo que está en discusión cuando uno dice la calidad de vida que se exige implica prolongar la expectativa de vida. Por lo tanto, es más grave el problema respecto a cómo crece la población. Y en paralelo, claro, uno dice, bueno, si uno aumenta la expectativa de vida, las poblaciones envejecen, que es lo que veíamos que pasa en, claro, China. Entonces, en general es un problema estructural que debe atenderse en conexión con otros. Lo cierto es que después de todos estos años uno se pregunta si era necesario generar el costo del infanticidio, claro, de las castraciones forzadas, de los abortos forzados en China. Bueno, pensamos que deberían generarse políticas con un concepto más democrático. Amadeo, interesantísimo. La vamos a seguir. Gracias. Por supuesto. Pau, ¿te sentiste bien? Muy bien, muy bien. Y esto que este tema que cuenta Amadeo me hace recordar ese terror que Occidente intentó infundir en las décadas del 60-70 con respecto a China, que también supo parodiar Kino en Mafalda, ¿te acordás? Sí. El miedo de los chinos que van y van a ocupar todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si todos los chinos saltan al mismo tiempo? Al mismo tiempo, o si se agarran las manos, muy probablemente den muchas vueltas al mundo y esas cosas. Yo creo que particularmente sobre ese tema, esas políticas como las de ecología deben ya tomarse definitivamente globalmente y no ya como una política aislada de un país solo, porque sí o sí van a generar esas cosas, ¿no? Y por otro lado, me parece que no es tanto el número de personas que hay en el mundo, sino el sistema político, social y económico que los rige, que hace que ese número se transforme en un peligro, ¿no? En un problema. Pau, muchísimas gracias por visitarnos. En una de esas te volvemos a invitar, si podés. Con gusto, con gusto. Y a ustedes también gracias por estar ahí. Los esperamos la semana que viene. Y como les decimos siempre, un mundo mejor es posible, pero no perdamos tiempo. Empecemos a hacerlo ya. Chau. Arriba Argentina y Paraguay. Uruguay, el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres.